Santi Gegunde, David Zuña e Piscu, tres compostelanistas que ás veces deixan o seu papel de xogador do primeiro equipo e póñense do outro lado, de adestrador, neste caso de varios equipos das categorías base do Compostela. Unha experiencia moi grata para eles. A Piscu tocanlle os máis cativos, os da categoría Biberón. Estaba en Dinamarca e tamén estaba adestrando a uns cativos, entón pues, xa quería seguir un pouco a miña formación. Intentas facer máis xogos e un pouco ahora que melloren a conducción e os pases para ter 4 ou 5 anos ao final o partido un pouco de menos, teñen que mellorar as súas habilidades. E a verdad que unha experiencia moi positiva. Ves aquí, despois de adestrar, pasas entre unha hora e media e, bueno, pues, como ves, teñen 4 ou 5 anos, son moi simpáticos. E tan simpáticos. Así é o fútbol, segundo Abraham. A mí me encanta el fútbol. ¿Y te gusta el entrenador? Sí. ¿Y cómo se llama? David. Ay, no, ¿y? David. ¿Y qué? Dime tu nombre. ¿No sabes mi nombre aún? Profe, me llamas profe. Profe. Hay que calentar antes de jugar. Hay un partido en dos equipos. Tienen que desarmarse en dos equipos. Pero después viene uno más difícil. Pero mira, ¿tú de qué equipo eres? Del número 5 en Francia. ¿Pero y no eres el Compos? Sí, el Compos. Ah. Pero es difícil de meter el gol. Tú no tienes que darle la patada así. Santi Gegunde adestra o pre-Benxamín e o igual que Piscu xa ten experiencia neste rol. Moi contento, xa levaba este aquí, o quinto ano que xa adestra a nenos, o primeiro en Santiago, pero moi contento, ademais nenos do Compos que xa nos veñan a ver xogar os domingos, xa nos conocen, así que moi contento de poder aprenderles algo e disfrutar con eles. Sempre xa houve algún que me dixo que xa fixo unha parada allá ao porteiro de Ourense, que tiñas que haberla marcado, bueno, son nenos ao final, pois sempre pues toman exemplo de nós, pues nos temos que intentar facelo ben para que eles lle siga gustando o fútbol e que algún día poden estar no noso sitio. Efectivamente, os cativos vixían no de cerca e se hai que sacar algún pero, pois sácase. E que tal co entrenador con Santi? Moi bien. Ti vas aos partidos do Compos? Sí. E velo xogar a él? Sí. E mira, xogou ben o domingo? Sí, pero un pouco de fallos. Un pouco de fallos? Sí. Entrenando el balón y para controlarlo. Y ahora estamos con ejercicios para manejarlo. A quen tamén lle gusta isto de poder ensinarlles algo aos pequenos futbolistas é a David Zuña, que non dubidou ao chegar a SD en facerse cargo dun dos equipos, adestra a un dos Benxamins. Y la verdad es que é unha experiencia agradable, la verdad es que se le coge cariño a los niños porque estás todas las semanas con ellos y les intentas enseñar lo poco que sabemos de fútbol y bueno, la verdad es que se les coge mucho cariño. Fue el segundo año que estuve aquí, bueno, yo llegué en enero, ese segundo año me lo dijeron que sí quería coger un equipo de la fútbol base y la verdad es que sí, me gustaba la idea y no sé, acepté y la verdad es que me gusta entrenar a los niños, intentarles enseñar lo poco que de fútbol y bueno. Con Uña xa hai confianza. El entrenador bien, es el segundo año que lo tengo. luego aquí al empezar hacemos rondos y después ejercicios como estos. Después jugada de ataque, tiramos desde el medio y al final el partido que hacemos contra aquellos que son el... Bueno, ahora no sé dónde están. Además, tengo unos compañeros que, sí, nos llevamos bien entre todos. É outra das caras amables do fútbol, ver a xogadores implicándose cun club máis alá do primeiro equipo, para a alegría dos pequenos.